Nos lo va a presentar otra persona muy querida por nosotros y creo que también un poco al menos querida por él, que es Pau Gómez, profesor de LAVA. Bienvenidos. Bueno, has dicho querido, querido por Rodrigo, no, espero que sí, Rodrigo. Bueno, yo tengo la suerte de haber podido compartir muchos momentos con Rodrigo, tanto como periodista, porque puedo presumir de que le he entrevistado por todas sus películas, tanto como, digamos, docente o persona interesada en el cine, ¿no? Pues hemos compartido muchas charlas y la verdad es que siempre es un placer estar con él, porque Rodrigo es una persona diferente en muchos aspectos, diferente en el sentido de que no es un cineasta convencional, de que veis sus películas o sus cortometrajes, que os recomiendo, y sabéis que estáis asistiendo al discurso, a un discurso que va mucho más allá de lo que están viendo vuestros ojos. Y bueno, además es una persona que como dice Cristina, es un intelectual, porque es una persona que no solo dirige, sino que escribe, produce, monta, compone también. Yo recomiendo muchísimo, si no la habéis visto, su última película, que es maravillosa, Love Gets a Room, una película ambientada en el gueto de Varsovia en el año 42, donde Rodrigo hace un trabajo absolutamente fascinante. Es una película que yo he podido ver 3 o 4 veces y cada vez la reinterpreto de una manera diferente. Entonces, para mí es un placer poder presentaros hoy a Rodrigo Cortés y, bueno, agradecerle que haya venido porque está editando su última película, que podremos ver el año que viene, y si le queréis preguntar sobre ella, os contará lo que pueda, eso sí, ¿eh? Así que nada, os pido un fuerte aplauso para Rodrigo y os dejo con él. Es difícil contar qué te trae a un sitio o qué has hecho para llegar a un pretendido lugar. Y muchas veces dar los datos objetivos o externos de lo que has hecho, que es lo que muchas veces un estudiante en el fondo reclama, como si hubiera un camino de baldosas amarillas o una fórmula que tratar de seguir en cierta medida para llegar a un sitio, y pronto descubres que no es así. Tratas de interpretar la vida de los otros, de otros cineastas, por ejemplo, viendo sus títulos de IMDb e imaginando qué ha sucedido en estos 2 años o en estos 3, porque hay un salto más grande aquí, qué sucedió, y pronto descubres que la vida es los huecos entre los títulos de IMDb, no los títulos. Entre otras cosas porque es muy difícil tener una vocación temprana para dedicarse a esto. Por la única razón, al menos cuando yo era pequeño, de que no te parece siquiera posible, no te parece que forme parte del catálogo de opciones. Uno sabe o intuye, por pequeño que sea, que hay un camino que lo podría conducir a ser médico o abogado o tenista, pero no para ser astronauta, por ejemplo. Todo el mundo sabe que existen los astronautas, pero no es una opción viable para un capullo de Salamanca, como es mi caso, o para el hijo de un cajero de Caja Duero en Arévalo, Zamora, que no es mi caso, pero podría serlo. Así que imagino que el primer paso casi siempre es ese, no sé en qué medida se produjo con vosotros, que es el cruzar una línea imaginaria el suficiente número de veces como para ir desdibujándola, porque inicialmente no pensaba que tal cosa sería posible. Me interesaba mucho el cine, me gustaba mucho el cine, me gustaba por encima de cualquier otra cosa, pero no pensaba que existiera, insisto, una vía que te hiciera situarte al otro lado. Y recuerdo que en el instituto, en bachillerato, empezaba a escuchar con frecuencia de amigos en clase: oye, ¿tú qué sabes tanto de cine? ¿Por qué no diriges? Y saber tanto de cine es que seguramente sabía quién había dirigido Mary Poppins o algo similar, que es en lo que consiste saber mucho de cine con 15 años. Es que escuchas a Pumares, que ni sabréis quién es, pero era un señor que hablaba por la radio.
Claro, las dos o tres primeras veces que escuché aquello me sonó a tú estás borracho, que es como si alguien te dice ¿por qué no eres piloto de Fórmula 1? Y de repente empecé a contemplar la posibilidad de hacer algo, desde luego no de dedicarme profesionalmente a esto, pero sí de hacer algo con los amigos. Así que le robamos la cámara al tío de un amigo, la cámara de Super 8, que era un formato, en fin, algunos sabréis de qué os hablo y otros no, pero es un formato en celuloide doméstico con el que los padres grababan a sus hijos saltando a las piscinas en los 70, con un pequeño chasis que se mandaba a revelar y el propio chasis se convertía en el positivo, así que te lo devolvían ya revelado, se lo devolvían al padre para que viera a su niño haciendo cucamonas. Y tenía que ver, creo, con que era lo suficientemente adolescente y por tanto snob como para decidir que no quería hacerlo en vídeo. Porque en aquellos días había una diferenciación muy clara entre el cine y el vídeo. Ahora todo se ha fundido de una forma a veces inextricable. Entonces no, porque además no hablo obviamente del digital de ahora, hablo del vídeo, que era vídeo y que tenía una textura de vídeo y que era feo como pegar a un padre y que, en fin, había un salto enorme entre eso y el celuloide, aunque fuera en su formato más modesto, como era el Super 8. Así que los fines de semana rodábamos y era ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí. Leía todo lo que hubiera publicado, interesante o no, analizaba, veía todo lo posible, mucho cine mudo, por ejemplo, que es una escuela increíble para entender la gramática del lenguaje cuando no hay apoyo en el diálogo, y sobre todo las obras de los grandes maestros en la etapa final, porque claro, la sintaxis cinematográfica se fue construyendo y al principio era absolutamente primitiva, fundamentalmente tableros vivientes, y poco después empezaban a introducirse pequeñas ficciones, otro tiempo después diferentes decorados, tiempo después empiezan a mezclar los decorados, es decir, se empieza a sofisticar el lenguaje, pero en un proceso de ensayo-error. No existe la gramática audiovisual, se construye porque alguien inventa una solución aparentemente feliz que va a generar un resultado, una emoción en el espectador, y ese invento, esa intentona, fructifica o no, y se fija y se establece o no, o queda como flor de un día. Sin embargo, en no demasiados años, estoy refiriéndome al año 26, 27, estoy divagando un poco, pero da igual, se establece una gramática muy madura, muy poderosa, que en gran medida se perdió después precisamente con la invención del sonoro, cuando todo volvió a convertirse en teatro y volvió a hacerse estático y hubo que reinventar el cine de alguna manera. Por eso digo que veía películas mudas sin parar y lo primero que hice fue una película muda, un cortometraje mudo de 20 y pico minutos que se llamaba algo así como El descomedido y espantoso caso del victimario de Salamanca, que era una larguísima persecución de alguien que salía de la cárcel y un policía lo perseguía y, en fin, era persecución tras persecución. Trataba de homenajear los cortos para la Mutual de Chaplin o las pequeñas historias de Buster Keaton, que eran dos héroes entonces, para mí sobre todo Buster Keaton, que lo sigue siendo. Después hice otro Super 8, eran mudos, en blanco y negro, que se llamaba Siete escenas de la vida de un insecto, basado en la metamorfosis de Kafka, con un actor sin efectos de maquillaje, era un actor desnudo, sin más, que era Gregorio Samsa despertando convertido en insecto. Y recuerdo que de hecho tenía que proyectarlo en casa con un proyector y con un tocadiscos al lado en el que iba poniendo la música en directo, porque no había manera de unirle el sonido, no había forma técnica de hacerlo, desde luego no con mis medios. Después a veces, claro, cuando querías montar algo, a veces cogías dos vídeos, los cableabas,
cuando conseguías hacer un corte había como unas líneas de color, en fin, era todo un enorme infierno, pero como no lo sabía, porque no tenía ninguna otra opción, pues lo hacía así. De hecho, recuerdo que cuando trabajaba en Super 8, montaban moviola. En moviola, es decir, cortando el material y empalmándolo. Yo leía que eso se hacía con acetona, pero cuando yo usaba la acetona con la que mi hermana se quitaba la pintura de las uñas, eso se soltaba inmediatamente. Así que no sé qué acetona usaban en los años 30 en Hollywood, pero no era la de mi hermana. Así que acabé empalmando con Super Glue 3, o sea, con Loctite directamente, que es, bueno, es la locura, es el contra Undo, es el contra Control Z. Pero como no había opciones, claro, yo ahora no me atrevería a hacer eso, coger un material que es el positivo y es el definitivo y meterle un tajo y luego con pegamento unir los planos, me aterraría el no tener la opción de probar un fotograma más, un fotograma menos, pero la ignorancia siempre ha sido una fuerza decisiva en mi trayectoria, como ahora explicaré. Después decidí dos cosas. Una es que tenía que tratar de hacer algo que viera a alguien más que quien se acercara a mi casa y se pusiera cerca del tocadiscos, y también que convenía usar títulos para los que no hubiera que tomar aire a la mitad. Así que me propuse hacer un cortometraje en 35 milímetros, que era el formato profesional. E incluso en los festivales profesionales de cortometraje, entonces ya no, había una división también muy marcada entre los festivales de cine y los de vídeo. Eran categorías completamente distintas. La de 35 milímetros era enormemente cara por mil razones, así que, en fin, lo hice endeudándome, que es pidiendo préstamos a los amigos. Afortunadamente, al corto le fue bien, ganó premios, devolví el dinero, recuperé a los amigos y seguí rodando. Pero también tenía que ver con una mezcla de ignorancia e inconsciencia, que es que veía estos programas de televisión que había entonces, cortometrajes, sobre todo en Canal Plus, y yo pensaba, creo que lo puedo hacer mejor. Tengo la impresión. Y si dan dinero por los premios, pues igual me puedo endeudar porque los recupero. Claro, lo que no sabía es que la gente solamente hacía cortos en cine si conseguían una subvención previa. Yo no tenía ni idea. Y si no ganaban la subvención, no se hacía el corto. Yo no sabía eso, pues hice el corto. Se llamaba Yul. Y efectivamente, por fortuna, ganó muchos premios, como os contaba. Y ahí es cuando empecé a manejar el color y herramientas de montaje que eran sin hacha y de forma definitiva, y en la que existía la posibilidad de dar marcha atrás, aunque todo era complejo, no es como ahora con el digital. Poner unos títulos de crédito era complejo y había que hacerlo en una truca y era caro. Hacer un encadenado era complejo, te tenías que plantear si recurrías al corte a un encadenado, porque un encadenado te llevaba a otra división, tenías que ir a otro sitio para que hicieran cosas. Era todo complicado. Sin embargo, eran los años en que todo estaba cambiando, porque el siguiente corto que hice, que se llamaba 15 días, y era una especie de falso documental, y algo así como un anticortometraje, porque duraba 30 y pico minutos, tenía 100 y pico personajes, se rodó en 4 formatos distintos, en 35 milímetros, en 16, en vídeo, en Super 8, en blanco y negro, en color, porque era una especie de, como os decía, un falso documental que recreaba la vida de alguien. Más de 600 planos, 200 localizaciones. En fin, lo diseñé algo pensando algo así como: este será el último corto. Aquí lo doy todo y luego ya pues me hago rico en el mundo del largometraje. Aquel corto fue muy bien, se convirtió en ese momento en el corto más premiado en ese momento de la historia del cine español. Gané más dinero con ese corto que con mis dos primeros largos, por ejemplo. Y aquí ya cambió todo, porque ya nacía el digital. No en el formato, pero podía digitalizar todo, meterlo en un programa
de edición, que en ese momento era el ULEA de Premiere, porque yo siempre apostaba por alguna razón por las causas perdidas. Yo me compré un Beta cuando ya estaba más que desahuciado y todo el mundo tenía VHS. Y en ese momento ya había Adobe Premiere y por lo tanto yo me compré el ULEA de Media Studio, que usaban 17 personas en el mundo. Pero es con el que empecé a montar y eso supuso para mí un cambio radical, el tener herramientas que permitían que lo que sucedía en tu cerebro y sucedía en la realidad tuvieran una conexión mucho más inmediata y sobre todo posible. Que dio como resultado ese cortometraje que en teoría había de propulsarme a la fama. Bueno, el sempiterno salto al largo fue más bien, como suele ser, un agónico arrastrarse de 5 años, 6 años, porque no había nadie al otro lado del teléfono diciendo te necesitamos. El mundo te estaba esperando. Nadie me estaba esperando. Así que me puse a escribir algo, una vez más, movido por la ignorancia y la inconsciencia, que insisto, han sido grandes amigas, y haciendo algo que estaba completamente fuera del guión y fuera del tiesto, aunque yo no lo sabía. Yo creí que venía a salvar el planeta y que todo el mundo iba a recibir aquella película como qué bien, por fin llega esto. Ya os hago el spoiler de que tampoco sucedió. Aquella película era concursante, llevó mucho tiempo hacer todo el trabajo de documentación sobre, en fin, determinada, sobre derecho fiscal, por un lado, porque era la historia de alguien que ganaba el mayor premio jamás concedido en la historia de la televisión, y como aquello hundía su vida porque le obligaba a pedir créditos para poder sostener todo aquello, y además tenía que pagar a Hacienda en virtud del valor teórico de las cosas que había ganado, que eran bienes pero no dinero, y como aquello le arruinaba la vida, en fin, así que toda aquella documentación y generar aquella historia llevó mucho tiempo, conseguir a alguien interesado en llevarlo adelante también. Y allí sucedió algo que ha sido una constante después en mi carrera, que es que en gran medida aquella película se hizo por el interés de los actores. Porque lo que buscan los actores y lo que buscan los productores o los ejecutivos es generalmente muy diferente. En general, un ejecutivo de televisión, de cine o un productor busca en general, siempre hablo de en general, no son marchamos globales, busca garantías. Y, bueno, garantías que la vida, para empezar, no ofrece. Garantías que la vida no ofrece nunca. Pero ¿qué es lo que buscan? Por varias razones. Una de ellas es porque cuando alguien trabaja para alguien, su mayor objetivo en la vida suele ser el de no ser responsable de nada problemático, no ser el responsable de un fracaso, que otro sea culpable de las cosas. Así que cuando haces algo siguiendo el manual, en teoría, si eso no funciona, no es culpa tuya porque seguiste el manual. Y si arriesgas, pues es culpa tuya y se te señala, y eso generalmente no es lo que quiere un ejecutivo. No sucede lo mismo muchas veces con un actor, porque muchas veces un actor busca exactamente lo contrario, porque no abundan los buenos personajes y las historias no convencionales y los enfoques singulares, que son los que pueden hacer que su talento además luzca y que puedan afrontar desde planteamientos actorales la contradicción o la ambivalencia, que en fin, es lo que define en general a los personajes, para empezar, reales. Así que en ese caso, inmediatamente, en ese momento, Leonardo Sbaraglia, que era una estrella en ese instante, muy reclamada, y el resto de actores, se apuntaron de inmediato a aquella aventura y consiguieron que la película se financiara. Se hizo en 16 milímetros, no en 35 milímetros, con un presupuesto obviamente ajustado. Y, en fin, la película pues la vieron otras 16 personas. Ganó algunos premios en Málaga, pero aquella fue también otra lección interesante que uno va recibiendo
a lo largo del tiempo, que es que muchas veces las semillas que uno planta no fructifican del modo que uno espera ni en el momento en que uno espera, pero cuando uno pone energía en algo o riega con energía verdadera algo, eso suele encontrar su lugar. Ahí es cuando empecé a escribir el siguiente guión, que en realidad era ambicioso después de haber hecho concursante, porque era el de Luces Rojas. Ahí es cuando di con Adrián Guerra, aún hoy mi socio de producción, y fue idea suya el que lo hiciéramos en inglés, también porque la historia lo demandaba, en un departamento de investigación para tratar de desenmascarar fraudes paranormales. Era algo que no resultaba muy verosímil en España y, sin embargo, sí responde a una tradición de estudios metapsíquicos, incluso universitarios, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en determinados departamentos. Y tratamos de levantar aquella película. Fue cuando fui por primera vez a Los Ángeles y, en fin, cuando vas a Los Ángeles lo primero que haces es alquilar un coche porque no hay otra manera de desplazarse, lo prohíbe la ley. A la gente le gustaría andar, pero la ley es la ley. Y siempre llegábamos hasta un determinado punto en que había diferentes socios potenciales mirándose de reojo diciendo súbete tú al tren y voy yo detrás, pero nadie se subía al tren. Y eso es algo que sucede muchas veces en Los Ángeles. Los proyectos llegan hasta un sitio determinado y o pasa alguna improbabilidad estadística que hace que crucen la línea y se hagan efectivos, y eso es en uno de cada no sé cuántos miles, o crecen hasta un punto, se desinflan y se convierten en noticias viejas. Y en gran medida aquello es lo que sucedió. Fue una escuela en la que conseguí agente, en este caso de UTA, la agencia UTA, sigue siendo mi agente ahora mismo. Tengo agente allí, no tengo agente aquí, curiosamente. Y en fin, fue una escuela determinada y es cuando se cruzó en nuestro camino el guión de Enterrado, de Buried, a la que siempre he llamado personalmente Buried, a la aragonesa. Y recuerdo que me lo mandó Adrián, precisamente he recibido un guión. No es producible, no es una película que se pueda hacer, pero a ti te gustan las cosas raras, a lo mejor te apetece leerlo. Y le pregunté, cuéntame, ¿qué es? Pues un tío encerrado en una caja, hora y media. Así que le dije, estoy interesado, mándamelo. Y en fin, conforme avanzaba en su lectura, recuerdo que le llamaba diciendo, bloquea esto, que está bien, para mi sorpresa, porque pensé, esto va a ser una mierda, obviamente. O sea, la idea va a estar bien, y va a empezar bien, y va a tener una premisa inicial interesante, y luego se va a venir abajo, porque esto no se puede sostener. Pero conforme avanzaba en la lectura y veía que el interés estaba en su sitio y aquello estaba muy bien escrito y estructurado, le llamaba porque imaginaba que habría una legión de directores sudorosos remontando la colina y reclamando aquel guión. No sucedió, no sucedió. De hecho, no había sucedido en los 2 años que llevaba dando vueltas por las oficinas de Hollywood. Se consideraba que era una interesante demo de escritura, pero que no era una película viable. Y recuerdo que el productor americano que se lo pasó, Adrián, al saber de mi interés, dijo, perfecto, porque la hacemos en español y eso ya no es un guión, es una película que me permite a mí enseñarla aquí y hacer el remake en Estados Unidos. Y recuerdo que pensé, lo único que diferencia a esta película de hacerla aquí o hacerla allí es un tío. Es un tío. Va a ser la misma caja, la misma madera. Pues este señor se llama Francisco José o se llama Ryan. Y eso es lo que hace la diferencia. Así que hagamos el remake nosotros. En fin, tuve una primera reunión de nuevo en Los Ángeles con un actor cuyo nombre no desvelaré. No fue bien, la reunión no fue bien. Todo eran peros, todo eran problemas, pero me tengo que meter ahí dentro, pero me vas a tirar encima tierra, pero lo tengo que hacer yo, pero los ensayos tengo que estar yo, pero en fin. Además apareció con todo su entourage, como en las películas, apareció con 17 personas, con su agente, con su manager, con su publicista, con el que le cuidaba el mono, con el propio mono, con todo el mundo. En fin,
no funcionó. Y una semana después volvía a volar hacia allá. Y aquella también fue una lección interesante porque yo no quería esa, yo no habría querido tener esa reunión. Y de alguna manera me convencieron. Les dije, no me gusta mucho ese actor, sea quien sea. Dijeron, no, pero si le interesa, eso puede ayudar mucho a la película. Y a partir de ahí es cuando decidí, no, no, si quieres a alguien, empieza por él. Y luego si te dice que no, vete al siguiente y vete al siguiente, pero no empieces por el número 8, por alguien que no te interesa. Porque si te dice que sí, es que sí. Y te ves atrapado de repente haciendo una película con alguien con quien no querías hacerla. Lo cual puede tener sentido como paso 12 antes que no hacerla, por ejemplo, se me ocurre. Pero no, desde luego no como paso número 1. Y recuerdo que yo estaba muy interesado en Ryan Reynolds, porque había visto una película que también habrán visto otras 16 personas que se llama The Nines, que no sé si habéis visto, pero que os recomiendo. Una película muy pequeña, muy barata, que rodó John August, un gran guionista, pero un director que ha hecho un par de películas menores, poco conocidas. Y en esta película The Nines, Los Nueve, que pude ver en una sesión nocturna en el Festival de Sitges, interpretaba tres personajes distintos, muy diferentes. Un actor hollywoodiense, descerebrado, sin ningún control sobre su vida, inmaduro. Un guionista televisivo, sofisticado, gay, que él abordaba con gestos muy pequeños y muy reales. Y un padre de familia como tercer personaje, con otra solidez, en fin. Y siempre con un magnífico sentido del timing, porque Ryan Reynolds era conocido sobre todo por sus comedias y por su capacidad precisamente para manejar el ritmo interno, esa capacidad de retrasar una réplica el medio segundo exacto para que tenga un efecto diferente en el espectador. Y yo sentía curiosamente que para Buried hacía falta un actor con manejo de la comedia, aunque la película no tuviera ninguna gracia. Porque siempre sentí que tenía la estructura de una comedia y que tenía que tener humor en ese sentido, no gracia. La película no tiene gracia, pero tiene humor. Tiene humor porque en la comedia, porque en el maltrato a un personaje casi siempre hay humor. Y si no hay humor, entonces hay tortura, que no es interesante en general. Y pensaba que con un actor grave, aquello podía ser enormemente monocorde y que había que manejar precisamente las inflexiones. Y para eso hacía falta un actor con esa capacidad de tocar el instrumento desde otros géneros. La reunión fue completamente distinta. Vino él solo con el casco de su moto y nos vimos en un hotel muy conocido allí, que es el Chateau Marmont, que es un hotel donde se ha drogado mucha gente y se ha muerto otra. Y, en fin. Y enseguida vimos que íbamos a poder bailar juntos, porque iba a ser fundamentalmente un baile de dos. Y aquel es el proyecto que más rápidamente se ha gestado en toda mi carrera y nunca más sucederá, porque aquello no tiene ningún sentido. Nos estábamos conociendo en mayo y la película se empezaba a rodar en principios de julio, algo así. Eso no pasa jamás. Se cerró la financiación en ese tiempo, con coproducción también francesa, no sabíamos nada, no sabíamos cómo levantar un proyecto internacional, cómo hacer todos los acuerdos, pero en fin, aprendimos sobre la marcha y de esa manera. Y además hubo que rodar aquella película en solo 17 días, solo teníamos 17 días porque era el tiempo que nos daba Ryan en su hiato, como le llaman ellos, en el espacio vacío que había, pues no sé si entre La Promesa de Disney y Linterna Verde, o algo así. Así que teníamos 17 días. Y recuerdo que él nos dijo, ¿por qué voy a España? ¿Por qué no lo hacemos en mi sala de estar? Es en una caja. Él pensaba que iba a ser rápido, que se podía hacer incluso menos tiempo. Y recuerdo aún el primer día de rodaje, cuando acabó, no podía ni con las pestañas. Se fue al hotel a derrumbarse en la cama y dijo, no sabía que iba a ser así de duro físicamente. En fin, y aquella película que algunos habréis visto y muchos no, porque es una de las películas más famosas entre la gente que no las ha visto de la historia, porque es una película que conoce mucha gente,
pero que supone una especie de barrera que muchos no cruzan, porque imaginan, no sé qué imaginan, que van a ver, pues no lo sé, algo para museos, de Andy Warhol, de alguien así, durante hora y media, u otros que va a ser una agonía insoportable, y obviamente hay un carácter agónico, claro, no es buena noticia que te entierren vivo en principio, pero los que la habéis visto sabéis que no es una película de terror, es una película en cierta medida de aventuras o hitchcockiana, que es, bueno, sí, hay que inspirar profundamente, sobre todo al principio, pero después te lleva a otro sitio, y es todo menos una película estática. Recuerdo que mi empeño, cuando hablaba de ella, nunca hablaba de películas experimentales, más bien decía que quería hacer Indiana Jones dentro de una caja, o incluso cuando hablábamos de Hitchcock, porque claro, las raíces son puramente hitchcockianas, Hitchcock dijo en una ocasión que él se veía capaz de hacer una película en una cabina telefónica, y recuerdo que cuando le leí pensé, mierda, vas a hacerte una película en una cabina telefónica, eso es imposible. Y cuando estaba preparando Buried, lo que pensé es, una cabina telefónica cualquiera. Claro, que no es de cristal, ahí puede pasar de todo, ahí fuera, puede haber coches chocando y naves aterrizando. De repente me parecía que había ido a lo fácil. Y recuerdo que me esté saliendo un poquito por la vía de servicio. Recuerdo un momento a una semana de empezar a rodar. Construimos 7 ataúdes diferentes para diferentes necesidades técnicas. Uno giraba o se levantaban sus tapas, o en fin, para poder hacer determinados planos. Y había uno que era el principal. Y recuerdo un día antes de empezar a rodar que me quedé el último en el set. Y por un instante me quedé mirando la caja y pensé, ¿aquí voy a hacer una película? ¿Aquí? ¿De hora y media? ¿Aquí dentro? Y recuerdo que me entró una especie de vértigo que me hizo tomar la decisión de apagar el cerebro durante el resto del rodaje. Es no vuelvas a pensar. Haz lo que has hecho hasta ahora, que es contemplar las piezas de una en una y no el conjunto. Ver qué hay que abordar e ir escalón a escalón, cuáles son tus necesidades narrativas y cómo pueden hacerse efectivas, y no si es posible o no es posible, porque eso te va a detener y te va a paralizar. A menudo ponía el ejemplo del personaje de la Warner que da un paso más allá del precipicio y durante un instante, como no sabe que existe la gravedad, se queda suspendido antes de comprenderlo todo y estrellarse contra el suelo, pero esos 5 segundos son los que necesitábamos para hacer la película. Había que conseguir vivir en esos 5 segundos de no saber que la gravedad opera. Claro, imaginad por un instante, si esto suena muy abstracto, que vais a vuestra casa y abrís el armario y metéis la cabeza dentro y decís, pues aquí voy a hacer una película. Aquí voy a hacer un largometraje. Pues ahora dividid eso entre 3, dependiendo de la casa de cada cual. Y más o menos eso era un Buried. Que, en fin, contra todo pronóstico, se convirtió en un gran éxito en el Festival de Sundance, como algunos sabréis, y en fin, allí se desató una especie de guerra de pujas entre distribuidoras que puso la película en el mapa. Cuando lo normal es que esa película pues hubiera sido considerado un esfuerzo meritorio e insensato que tendría su lugar natural en algunos festivales y ya está. Pero no, la bola empezó a rodar por el lado correcto de la ladera y muchas veces te das cuenta, si mantienes un poco la serenidad y la ecuanimidad, que un porcentaje grande de eso ni siquiera tiene que ver contigo, o no tiene que ver ni siquiera con tu película. No hablo desde la falsa modestia, no digo que cualquier película podría ir así o asá dependiendo de la alineación planetaria, pero sí que esa alineación o la dirección del viento está ahí fuera, te excede, no es tuya, y que ese primer impulso puede ser miles y generalmente marcan una inercia que te comes para el resto de la trayectoria a favor o en contra, por lo que sea, porque ese día están las 15 personas adecuadas o no están, uno se fue al servicio porque había bebido de más o no se fue, la proyección no es idónea, alguien dijo no sé qué en los corrillos de fuera y heredaron su opinión otros cuantos y aquello que dijo era constructivo, destructivo, era
una ayuda o era algo que condena esa obra, eso sucede. Y enseguida me di cuenta que aquello había girado o había empezado a rodar por el lado bueno y que no era algo con lo que debiera contar. Porque además, cuando se hace una película singular, la que sea, El diablo sobre ruedas, por ejemplo, la habréis visto muchos, ¿no? De Spielberg cuando era un chaval, prácticamente. O, qué sé yo, Memento, de Nolan. O El sexto sentido. Pues la que viene después es un problema casi siempre. Porque si alguien hace El sexto sentido, después tiene dos opciones. Hacer una película que no tenga sorpresa final, entonces le dirán, hombre, es mejor con sorpresa. O hacerla con sorpresa final, y entonces le dirán, hombre, otra vez con sorpresa final. Y lo mismo con Memento. Pues haces la siguiente y dirán, a mí me gustaba la que iba marcha atrás. Pero claro, imaginad Nolan diciendo, pues voy a hacer otra marcha atrás. Hombre, otra marcha atrás. En fin, después de una singular, tienes ese... Es casi inevitable. Hay un juego de expectativas y al principio eres un desconocido, pero luego ya eres alguien. Si algo nos gusta más que encumbrar a alguien es defenestrarlo. Y... Bueno, en fin, así somos y esa es nuestra naturaleza. Pero aquello, el éxito de Buried, hizo lo que hacen los éxitos en Hollywood, que es que de repente alguien hace sonar la campanilla y te suben a un taburete y durante un instante los que están tomando canapés miran. Y ese fue el momento de hacer ese guión que no habíamos conseguido llevar adelante, que es el de Luces Rojas. Y de repente todo era... distinto. Yo recuerdo que generalmente no escribo pensando en actores concretos, pero por alguna razón en el personaje de Margaret Matheson sí que había pensado en Sigourney Weaver desde el primer momento, aun pensando que no la iba a tener de ninguna manera, pero era para mí una especie de idea rectora que me permitía componer ese personaje. Y en fin, pues de repente teníamos a Sigourney que estaba muy interesada, igual que recibí un día una llamada, por ejemplo, es bastante insensato y ridículo, injustificable e inexplicable que De Niro acabara en esa película que yo había escrito unos años antes en un portátil, en una habitación alquilada. Pero es más absurdo que fuera su oficina la que mostrara interés inicial. A mí ni mis sueños más desquiciados si me hubiera ocurrido tratar de conseguir a De Niro, y más teniendo en cuenta que Scorsese es para mí mi dios pagano y la razón por la que hago cine. Y un día recibí una llamada en la que me dijeron que Bob estaba interesado en hacer la película. Y recuerdo que pensé, Bob Geldof, Bob Marley, Bob Esponja, ¿quién es Bob? Y bueno, pues cuando te explican quién es Bob, pues dedicas unos segundos a que parezca que te parece normal y de alguna manera esa alineación planetaria pues se produjo en una película que empezó así y que acabó con Cillian Murphy, con Sigourney Weaver y De Niro y Toby Jones y Elizabeth Olsen, en fin. Y eso, bueno, pues te colocan en determinado lugar en el que no es el de concursante y que no es el de 15 días, pero en el que también aprendes que cada vez es de cero, cada vez. Sobre todo cuando no haces lo que en teoría sería más fácil hacer o que a alguien le apetece que hagas, porque la gente suele tener interés en ti, pero no tanto en tus proyectos. Lo que querrían es que tú dirigieras un proyecto que tienen entre manos, y ideas más convencionales, o en fin, meterte lo antes posible en una cajita, que sea la del thriller o sea la que sea. Entonces no voy a entrar tampoco en pormenores sobre el resto de películas, Downey Dark Hall, hace no mucho Love Gets a Room, que mencionaba Pau, que aquí se llama El amor en su lugar, y que si alguien quiere verla en Netflix, por ejemplo, y le da pereza bajársela, en Netflix la tiene. Que es una película muy, bueno, es muy especial por muchas razones. Ahora, si queréis, en la conversación podemos hablar de cosas, si alguien tiene alguna pregunta o alguna inquietud o alguna duda particular. Y actualmente estoy rodando otra vez desde... No rodaba en español desde concursante, pero no es exacto, porque el año pasado rodé una de las historias para no dormir de homenaje a Chicho que se hicieron en la primera tanda, con tres actores mayúsculos, con Eduard Fernández
Natalie Poza y Raúl Arévalo, y que disfruté mucho porque yo no me fui a ningún lado. Para empezar, amo el lenguaje, creo que es obvio, hablo la lengua y muchas veces solo en la tuya, aunque seguiré rodando, si Dios quiere, en inglés también, solo ahí puedes tener un microsentido del matiz máximo, sobre todo cuando trabajas en determinados géneros en los que quieres estar seguro de que las cosas suenan de la forma milimétrica en que han sido determinadas y no de otra. Y esta película es Escape, en cuyo montaje estoy ahora mismo inmerso, porque en realidad desde que empecé a hacer los cortos, aquellos cortos en Super 8, y le robaba la acetona a mi hermana, monto personalmente, creía que el director montaba para empezar, creía que el director lo hacía todo. En gran medida hago las cosas como las hacía entonces porque creía que era así, no sabía que no era así. Y para cuando me enteré de que no era así, pues ya era tarde. Recuerdo mi primer largo profesional, cuando me explicaron lo que hacía el ayudante de dirección, recuerdo que pregunté, ¿y yo qué hago entonces? Y en fin, lo que quería decir es que monto desde entonces personalmente, siempre he montado personalmente todos mis trabajos y lo sigo haciendo. A veces creo que escribo y dirijo para poder montar. Y bueno, creo que si lo convertimos esto en conversación lo podemos hacer mucho más interesante. Tomemos esto como un prólogo innecesario para empezar a alimentarnos unos a otros. ¿Pregunta? Vale. Se la damos primero. Sí. Yo tengo una, Rodrigo, y así abro el fuego. ¿Has hablado de tu dios pagano? Estoy peor sentado. Sí. Sí, me ves, ¿no? Aquí estoy. Sí, te veo. Vale. Bueno, yo sabía que era tu dios pagano porque me acuerdo que una vez estaba con un libro de Scorsese y te dije, oye, Rodrigo, ¿tú harías alguna cosa? Y me dijiste, claro que sí. Me dijiste, es mi maestro Jedi, es, vamos, la persona a la que debo prácticamente mi vocación. Martin Scorsese es parte de Escape. Yo quería preguntarte o que compartieras con nosotros hasta donde puedas, cómo fue esa implicación con ese mito, ese dios que de repente baja a la Tierra y forma parte de una película de Rodrigo Cortés. Pues te voy a dar la versión corta. Yo obviamente no conocía a Scorsese, claro. Era mi maestro, pero él no lo sabía. Era la razón por la que hacía cine desde que, como bien sabes, en aquel prólogo que escribí para tu libro, lo descubrí con 14 años, creo, en la cola de los cines Van Dyck de Salamanca, decidiendo qué película iba a ver. Y me pareció que esa película de billar con Paul Newman y el de Legend, no podía estar mal. Y recuerdo que cuando vi El color del dinero, descubrí algo que no sabía todavía ubicar y no sabía definir, pero que era más cine que el cine. O que era cine de una forma más genuina de lo que lo eran otras películas. Que había algo ahí esencialmente cinético y lleno de una energía explosiva de planos en colisión y de una cámara rugosa que reflejaba la emoción de los personajes, que se desarrollaba una singularidad como disciplina, que no compartía la novela o que no compartía el teatro o que no compartía, salvo de forma parcial, la música. Un viaje que después amplió. Poco después, viendo After Hours, un teórico menor de Scorsese, también es un teórico menor El color del dinero, pero After Hours es una de mis películas favoritas, por ejemplo. Y para entonces ya recordaba el nombre de ese señor de apellido imposible, que era el de la de billar. Yo suelo aprenderme los nombres de los directores a la segunda. Es como que mi cerebro a la primera no hace el esfuerzo porque aún no sabe si hay que hacer el esfuerzo. Y a la segunda dice, por lo visto hay que prestar atención, ya te lo puedes ir aprendiendo. Y recuerdo el disfrute que después se amplió buscando su obra en años posteriores y viendo Taxi Driver y Toro Salvaje, que aún sigue siendo una de esas 10 pelis que mandarías con
la Voyager al infinito para que los extraterrestres sepan lo que se cuece aquí. Y me estoy escapando de tu pregunta, ¿verdad? Y cuando le dieron a Scorsese el Princesa de Asturias, de las Artes, me pidieron desde la Fundación que le hiciera una entrevista para la industria pública. Entonces, Sergio Sánchez, el guionista y director, le hizo una entrevista, digamos, para público generalista, y imagino que él se sentiría igualmente honrado y afortunado, y yo se la hice para representantes de la industria que habían ido a Oviedo para poder conocer al maestro. En fin, ahí es donde tuve la oportunidad, obviamente, de conocerle. A él le habían pasado la traducción de varios artículos que había escrito sobre él, incluido ese, incluido, si lo queréis buscar por ahí, se llama Scorsese y la Copa Davis. Y cuando le dije, eres la razón por lo que hago cine, me dijo, sí, lo he leído. Y, en fin, hablamos de muchas cosas, y de música y de corte, del inicio, esos créditos de los que tampoco se habla al principio de Bringing Out the Dead, por ejemplo, cómo funcionan por puro corte en la entrada de esa ambulancia que por fin entra en cuadro mientras suena una armónica, algo que es esencialmente cinematográfico y que tiene que ver además con el corte puro, que es la forma más poderosa siempre de unir dos imágenes. Y cuando acabé Love Gets a Room, le envié el montaje a Nueva York, que es cuando estábamos en el confinamiento. Y después él me explicó que cuando acabó el confinamiento, su primer acto al salir fue ir a la productora a pedir que le proyectaran la película. En fin, le entusiasmó, tuvimos una conversación muy larga en la que él hablaba de Lubitsch y de Wilder y, en fin, me preguntaba una serie de cosas, hablaba del montaje. Claro, yo no sabía cómo decirle lo que era para mí que él me estuviera hablando de montaje. Que él me estuviera preguntando cosas sobre el montaje de la película, porque es el mejor director montador de la historia. Y, bueno, me dijo que le gustaría estar al tanto de lo que tuviera entre manos. Y cuando acabé el guión de Escape, poco antes de acabar el guión de Escape, me escribieron desde su oficina y me preguntaron, ¿tienes algo? ¿Le apetecería leerlo? Y dije, pues acabo de acabar el guión de mi próxima película, que va a ser otra vez otra insensatez, que va a costar muchísimo financiar, que vamos a ver si logramos cruzar todos los muros posibles, porque nuevamente va a ser una película que a priori no quiere producir nadie, que una televisión pues, no le ofrece la menor garantía. Y para mi sorpresa, cuando leyó el guión, lo que hubo es una llamada inmediata mostrando el deseo de apoyar esa película y de formar parte de su producción. No sé explicarte más, porque las razones por las que suceden esas cosas yo también las desconozco y a mí también me sorprenden. Pero sucedió. Y aquí es donde estamos. Bueno, Ibael, yo luego también tendré una preguntita. Controlaremos la hora. Gracias. Nada, la pregunta va también por ahí, por Escape. He estado leyendo el libro y ¿cómo se adapta a eso? ¿Por dónde se empieza a convertir en audiovisual algo tan literario? Pues con enorme libertad, porque creo que el deber de un cineasta al adaptar una novela, el deber principal es traicionarla, que es la única manera de hacer una película interesante. Sobre todo porque son lenguajes completamente diferentes. Y generalmente la adaptación leal da como resultado una película adocenada, en el mejor de los casos, académica, poco cinematográfica, si es que esto significa algo. Piensa, por ejemplo, en el modo de abordar las películas de Kubrick. Siempre eran adaptaciones literarias, prácticamente siempre. O sea, se me ocurren pocos ejemplos que no. Y, en fin, casi cada película a la que dispare, sea una obra preexistente o no. En el caso de 2001, en el fondo, el guión es lo que da como resultado la novela, pero está basado, por menos seminalmente, en un relato previo de Arthur C. Clarke que se llama El Centinela. En todo caso, toma una obra literaria que le produce algo y busca la manera de recrear esa sensación disruptiva
en el lenguaje cinematográfico, aunque sea cambiando todo, como sucede en Teléfono Rojo, que toma el libro Red Alert y otro que ahora mismo, cuyo título ahora mismo no recuerdo, y con su guionista Terry Sauder inventa una cosa, una tercera cosa completamente diferente, pero que parte de ese ADN de algún modo. Pues aquí sucede algo así. Si te sirve de algo, por ejemplo, Enrique Rubio, el autor de la novela, el otro día me escribía para agradecerme que hubiera conservado el título de la película. Porque es una historia estupenda, has leído el libro, ¿no? Yo lo leí hace años, antes de que se publicara. Él me preguntó si creía que había una película detrás de eso y le dije que no, que creía que no se podía adaptar al cine. Pero había algo que seguía en mi cabeza después de esa premisa poderosa. Imaginaba eso en forma de cine y en forma de cine me parecía que iba a resultar como una película teórica francesa de los 70, experimental, pero me parecía que había algo con la premisa que se resistía a morir y que tenía que tener algún camino. Y recuerdo que en un momento dado le dije, si me das plena libertad, y plena libertad significa que lo voy a cambiar todo, y va a ser otro personaje, va a tener otras motivaciones, va a conocer a otra gente, creo que hay una manera de abordar este espíritu, este ADN, que creo que es lo que hay que preservar. Y de hecho, no es un favor preservar el título, sino es un reconocimiento de aquí surge, esto surge de aquí, surge de este veneno y de esta mirada disruptiva una vez más y tan poco complaciente con las religiones del momento, por llamarlas de alguna manera. Así que ni siquiera releí el libro a la hora de adaptarlo. Partí de otra escena completamente nueva, un personaje que tiene otra edad, otras motivaciones. Los personajes de la novela y la película no... Es el mismo me escribía el otro día diciendo, si ocultaras mi nombre no podría denunciarte. Y es ya, pero eso surge de ahí, del mismo modo que Teléfono Rojo surge de Red Alert o 2001, no tiene nada que ver con el Centinela, pero surge del Centinela. Y si yo no sintiera ese interés o esa admiración por esa voz, no habría llevado esto a término, aunque sea por un camino completamente distinto. Así que cuando veas la peli, olvida completamente la novela. O sea, cómprala a todos, que le hará muchísima ilusión a Enrique. Pero si esperas ver eso, no va a suceder. Hola, Rodrigo. Mi pregunta Hola. Es sobre la dirección de actores. ¿La? La dirección de actores. Te juro que he entendido la división del país. Y he dicho... ¿yo? Vale. ¿Cómo le dices tú a De Niro, dame una toma más porque lo que estás haciendo no me gusta? O sea, una persona con tanto bagaje, ¿no? Como es De Niro, dirigido por los grandes, llegas tú, que también eres un grande, pero él no lo sabe, y como joven, ¿no? O sea, yo me enfrento como director a un actor muy poderoso, le digo, toma 17, una más. Pues exactamente así, dices una más. Lo que no dices es que no me ha gustado, pero es que eso no lo dices en general. No hablas así con un actor. Primero, a un actor, a un buen actor, a un gran actor, no le das instrucciones hiperdefinidas hasta el micro detalle como si fuera tonto, porque es un actor. Te pongo un ejemplo, pues sobre todo porque es un actor. Un buen actor sabe lo que le estás diciendo sin necesidad de que le descargues un artículo de Wikipedia. Tú le puedes decir a Ryan en el ataúd, ahora acabas de ver cómo matan a tu compañera y tu cerebro es incapaz de asimilarlo. Así que, aunque ese momento es enormemente cruel e impactante, de algún modo no lo sabes gestionar y no lo sabes digerir. Así que de una forma sorpresiva, y me atrevería a decir que ridícula, te ríes. Pero no es una risa divertida, Ryan, es una risa amarga, pero tampoco es amarga, es una risa expansiva, pero que esconde locura, pero no es demente, es... Le puedes decir eso.
O le puedes decir, y aquí te ríes. Y de repente le hace así, hace... Porque todo ese proceso se produce ya en su cabeza. Claro, le estás pidiendo que se ría en un momento absolutamente incongruente. Y solo puede ser el resultado de eso, de ese bombardeo de emociones contradictorias que conecta con caja de la forma más inesperada y seguramente inconveniente posible. Por ejemplo, en el caso de De Niro, él hacía todas esas leyendas que oyes de según qué divas, se niega a dar las réplicas, desaparece, hace... Él daba las réplicas a todo el mundo con la misma intensidad, con la misma generosidad. Es más, en un momento había un inserto de su pie y lo hizo él, el inserto del pie. Entre otras cosas porque no teníamos más zapatos y no le podíamos dar los zapatos a un doble. Pero en lugar de preguntarle qué te parece, Bob, si te... En lugar de eso dices, y ahora toca el inserto de pie. Mira, ponte ahí y te acercas a la cámara y das acción. Y a un actor nunca le dices, no me ha gustado nada. Bueno, habrá quien lo haga, pero no le dices, menuda mierda, ¿cómo se te ocurre hacerlo así? No se me ocurre ninguna razón para que alguien lo haga así, debes de tener problemas mentales serios, no me creo nada de lo que estás haciendo, por favor dame un poco de verdad, porque esto es, bueno, no parece la forma más inteligente de tener una relación con alguien y sacar lo mejor de él. Así que, para empezar, muchas veces no repites una toma porque esté mal, sino porque buscas otra cosa o porque quieres ver qué sucede o porque estableces un terreno de juego en el que según qué cosas son posibles y a veces la única instrucción es una más y lo que le dices es una más. Sería muy mala idea enfrentarte a actores de esa talla desde el miedo porque lo van a oler. O sea, tú puedes sentir lo que te dé la gana y tienes todos los motivos del mundo porque si De Niro conoce al Papa, al que le hace ilusiones al Papa. Y nadie sabe quién eres tú, eso está claro. Pero si vas a conocer a De Niro, pues no le llevas un DVD de Goodfellas para que te firme. No parece el mejor primer paso. Buenas noches, gracias por tu tiempo, por tu trabajo. Y a ver, es una pregunta como con dos preguntas, ¿vale? Voy a aprovechar ya que tengo la oportunidad. Has contado como tus orígenes humildemente... Digamos, siempre te gustaría acabar pudiendo hacer lo que hacían tus dioses, ¿no? Y cómo luego has acabado trabajando con ellos, ¿no? Y pudiendo, como has comentado hace un momento, pues incluso mandarles, ¿no? Y tal. Mi pregunta es, ahora que estás en una posición ya de un artista que ha subido muchos niveles y que ya tiene la capacidad de afrontar unos proyectos muy grandes, ¿aún te quedan proyectos que tú en tus orígenes pensabas como inalcanzables, que ahora puedas afrontar y te parezca que aún son inalcanzables a pesar de tu capacidad y tu posición? Todos. ¿Y si... ¿Perdón? Todos. 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 O sea, levantar cada película me cuesta la misma vida. O sea, si tuviera que rodar una película al año de encargo, por decirlo así, ahora mismo estoy en un lugar en el que podría suceder con... No me atrevo a decir con facilidad porque nada es fácil, pero... de forma bastante posible. Pero si lo que quieres hacer, lo que quieres hacer, y lo que quieres hacer no está en el cajón o en el molde, es complejísimo, porque es un combate contra la inercia desde el primer segundo. Y tienes que conseguir una improbabilidad estadística. Y hacer una película ya lo es de por sí, sea la que sea, porque... más de uno estaréis aburridos de oírme decir esto, pero el estado natural de una película es que no exista, incluso de una mala película. Hacer una mala película es muy difícil. Escribir un mal poema es muy fácil. Hacer una mala película es muy difícil. Hacer un buen poema es tan difícil como hacer una buena película. Son cosas distintas. Así que esté en la posición en la que tú creas verme, hacer una cosa que no se quiere hacer es muy difícil. Así que sí, tengo unos cuantos proyectos en cartera y todos son muy difíciles para mí. Como todas las películas que he hecho, por otro lado. Así que espero seguir encontrando una grieta en el muro, pero no lo puedo dar por sentado. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hola, Rodrigo.
Hola. Muy buenas. Quería... A ver, yo soy bastante joven, ¿vale? Tengo 16 años. Dime. ¿Cuántos tienes? 16. ¿Y es legal que estés aquí? Imagino que sí. Y claro, yo me considero un apasionado del cine y pues me encantaría... Me encanta dirigir, escribir, también interpretar. Entonces, claro, yo lo veo todo con mucha ilusión, pero también hay que decir que es complicado. Entonces, digo, ¿por qué no? Voy a lanzarme a realizar proyectos, a escribir, a intentar grabarlos, pero no siempre es fácil. Entonces, quería preguntarte de qué manera puedo encontrar alguna ayuda o algún soporte para realizar algún proyecto, por ejemplo, cortometrajes, porque es muy complicado, a pesar de que sean ideas que se pueden abordar con no mucho presupuesto. ¿Cómo proceder, digamos, cuando estás empezando, ¿no? ¿Te imaginas tú las claves? Digo, pues mira, haz estas tres cosas. Ya sé que eso no. Pero mañana, siempre mirando a Poniente, antes de las 6. Es que primero no tengo ningún consejo que dar. Pero si tuviera uno, el primero sería ser bueno. O sea, más te vale ser bueno. Porque que no significa nada, porque hay mucha gente rodando que no es buena. Pero aún así, mi consejo es que seas bueno. Y porque más te vale. ¿No veis a veces esas pruebas como de Operación Triunfo, cuando te ponen las primeras de todos, las de las macrocolas, y ves a gente haciendo la prueba y dices, pero tú no tienes amigos? O sea, a ti nadie te ha dicho nada. O sea, tú te has grabado y te ha parecido que el mundo debía conocer eso. O sea, ¿qué disonancia cognitiva te ha hecho dar estos pasos para exponerte de esta manera ante los demás? Pues lo primero es ser bueno. Y si eres bueno, ya viene todo lo demás. Entonces ya sí que te digo, suelta todos los clavos, porque como tengas un sitio al que agarrarte, probablemente te vas a agarrar. Si dices, bueno, de momento voy a hacer esto y luego ya veré si... Si tienes un sitio al que sujetarte, seguramente te vas a mantener sujeto, porque tienes algo que perder. Vas a tener que soltarte. Pero lo primero es bueno. Si no, no te sueltes. Por eso digo que no se me ocurriría decirle a alguien, persigue tus sueños. Tú puedes. El universo va a conspirar a tu favor. Porque el universo no conspira una mierda en favor de nada. ¿Eres bueno? Bueno, pues ese es el primer paso de unos 1.500. De todas maneras, sí que añado que las cosas se hacen haciéndolas y que justamente ahora estamos en un momento en el que tenemos muchas herramientas para poder hacer cortometrajes, para poder hacer cosas que no son caras. Cuando él las hacía, cuando empezó, pues era complicadísimo. ¿Puedo decir algo a ese respecto? Sí. Los medios se han democratizado muchísimo. El talento no es democrático. Los medios están al alcance de cualquiera y no se hacen mejores películas que antes. Igual que la mayor parte del pan es malo y es inevitable y la mayoría somos feos. Y eso es una ley inmutable. Pero ahora la excusa ya no es esa. Ahí sí que te doy la razón. O sea, ahora, si alguien que es bueno no hace algo, ya no es por los medios. Esa excusa ya no la tiene. Exacto. Y yo en parte soy culpable de que el pan ya no sea bueno. No voy a explicar por qué. ¿Más preguntas? Vale. Perdón. ¿Podría repetir? Vale. ¿Cuáles serían esas películas que tú dices que mandarías a la luna para que lo vieran los extraterrestres? ¿O que digas que son cruciales para aprender o algo para interesados? No, cada día que me preguntaras te contestaría algo distinto. Pero Toro Salvaje, 2001, La Ventana Más Despacio Indiscreta, que anoten. Más Despacio que luego, anoten. Luego lo ven. El Maquinista de la General, en fin. No lo sé, si uno, dos, tres, no lo sé, se me pueden ocurrir unas cuantas muy diferentes a Marcor.
Ahí hay unas cuantas, ¿no? A ver, esta pregunta es un poco corta, pero más o menos ¿cuánto tardas en escribir un guión? No es fácil contestar eso, porque hay una parte que es la de la escritura efectiva, que es la de teclear, y esa parte, en esa parte soy relativamente rápido, pero la escritura de un guión es muchas cosas. Es primero decidir, luego descartar, luego empezar a investigar o documentarte, o empezar a dar forma, generar personajes, un tono, algo que te hace un día sentarte y decir, vamos a darle forma a esto. Y he escrito guiones en 15 días, esa es la verdad, y probablemente escribí Escape en mes y medio, tal vez, de escritura efectiva, de teclear. Y luego eso lo puedes reescribir y reescribir y revisar. Pero ese primer borrador es algo que sucede relativamente rápido. Es raro, o sea, desconfío de alguien que me diga que lleva 3 años escribiendo un guión. Digo, ¿y eso cómo es? Un día es una tecla y otro día es otra tecla y luego viene el espacio. Pero puede suceder, no juzgo nada porque alguien lo hará así. Buenas, Rodrigo. A mí me gustaría que hablases sobre el tema... Entre otras cosas, porque un guión no es tan largo, no es como una novela. O sea, un guión, pensadlo, o sea, un guión tiene unas 100 páginas de media. Si eso lo llevaras al mundo de la novela, esas 100 páginas son 50 páginas, porque todos conocéis el formato de un guión. Entonces, la acción va de lado a lado, la letra grandecita, cuando hay diálogos es la columna del centro, el nombre del personaje se repite cada vez que habla, digamos que hay un montón de caracteres que no puntúan en un guión. Entonces, en realidad, un guión de 100 páginas, una película de 100 minutos, no es tantísimo. O sea, hacer una novela de 350 páginas es mucho más trabajo. Nada, te comentaba que me gustaría que hablases sobre, como has dicho que también editas tus proyectos y todo eso, me gustaría saber qué programa utilizas para editar hoy en día y qué otros programas has utilizado desde tus inicios. Uso Avid. Empecé usando ULEAD de Media Studio, el que te dije, nunca pasé por Adobe y cuando me dediqué al cine profesional, Avid, desde el primer momento, y es el que sigo usando. No usé Final Cut, y creo que para proyectos cinematográficos, aunque se monta de mil formas distintas, creo que sigue siendo el más estable, sobre todo con determinadas herramientas, con el doble trim creo que sigue siendo el más estable para ese tipo de proyectos. Y yo aún digo montar, porque tengo la impresión de que cuando alguien dice grabar o editar, el niño Jesús llora. Y yo ya sé que ahora ya se dice grabar y ya la pregunta es ¿cuándo se grabó Casablanca? Pero si yo oigo preguntar que cuándo se grabó Casablanca, hay algo que me estalla en el cerebro, que debe ser un esnobismo absoluto, pero todavía creo en rodar y en montar. Y me gusta pensar que Thelma Schoonmaker es la montadora de Scorsese y no su editora. Pero es una parida porque es lo mismo. No. Tengo un ayudante, pero el ayudante lo que hace es sincronizar el sonido y la imagen y clasificar el material como sabe que me gusta tenerlo. Entonces, en un proyecto, o sea, cada secuencia es un proyecto, es un timeline, y digamos que todas las tomas diferentes del mismo plano están seguidas, cortadas. Cortadas significa desde la claqueta hasta el final. Es decir, si yo digo a todo el mundo, vamos a primera y no corto, y eso es habitual, si queréis luego hablamos de eso, pero corto muy poco en el set, pues ese momento en que todo el mundo va a primera y pues eso no tiene sentido que esté en el timeline. Así que me encuentro el material clasificado para ponerme a montar. Clasificado, ¿eh? No seleccionado, ni elegido, ni siquiera he hecho un vistazo a las notas del parte de script. Aunque haya dicho qué bonita esta toma y alguien haya escrito, ha dicho que la quinta es bonita, yo lo vuelvo a ver todo siempre en montaje. Bueno, antes de pasar el micro, ¿qué te parece si hacemos un par de preguntas más o cómo vas de tiempo? Sí. Tú dinos. Bueno, mientras llega el tren, ¿alguien está manejando? Sí, hay que acabar como a las 9. Hay que acabar a las 9, pues hay que acabar como a las 9, por lo visto. ¿Qué hora es ahora? Las 9:15. Vale. De momento, hacemos 2 preguntas más y a ver qué pasa.
Hola, buenas. Aquí, hola. escribes, diriges y montas tus películas. ¿Has llegado a estar quemado? Es decir, no puedo seguir, no puedo seguir viendo este proyecto. ¿Necesitar un corte? No, pero no ruedo cada año como Sidney Lumet o como Woody Allen en sus mejores tiempos. No, no podría, la verdad. Por un lado, me encantaría poder rodar cada año en el sentido de que cada año encontrara con facilidad la financiación y ya se me garantizara. Y ya supiera que la próxima película que quiero hacer, ya sepa, aunque ya está financiada y puedo empezar el año que viene. Pero del modo en que ruedo, no podría abordarlo de esa manera. Porque no acabas quemado, pero acabas absolutamente agotado. Porque hay una parte que es muy artesanal, aunque sea con medios muy profesionalizados, pero que en el fondo es muy artesanal y a su manera se parece mucho cuando lo hacía en mi cuarto con el Muleaz. Porque no te pasas los sábados a ver cómo va el montaje, ni te pasas por las tardes para dar una serie de ideas y luego que el montador se ponga a pelear y le marques directrices. Así que esa forma personal que tengo de ocuparme, que no es buena ni es mala, sino que es cada uno hace las cosas de un modo y este es el mío, exige un gasto energético y concentrado en el tiempo que hace que cuando termines debas llenarte otra vez. Eso no significa que te vayas a una hamaca con un pai pai. Luego hay otros muchos proyectos de otro tipo que suceden en esos huecos mientras vuelves a tratar de levantar un improbable. Quemado no he acabado nunca. Hola. Hola. Como director montador, quería preguntarte cómo realizas, si normalmente tienes cada plano que... Podéis decir editor si queréis, que parece que he creado aquí un... Si cada plano que decides dirigir, al final lo incluyes en el corte final o prefieres dejarte abiertas más opciones de en torno a luego... A ver, repíteme la pregunta. O sea, la pregunta es... Cuando tú estás realizando, tú cada plano que quieres, que estás tirando, ¿luego decides incluirlo en la película? O sea, ¿tienes un premontaje preconcebido en la cabeza de cómo va a quedar? ¿O buscas tener más opciones a la hora de luego montar? O sea, no, es una respuesta complejísima, porque no hay una respuesta a eso. Hay muchas respuestas y muchas circunstancias. Trato de abordarlo. Sí soy consciente del montaje todo el rato, incluso en la escritura. O sea, yo cuando leo guiones, muchas veces veo cuando el guionista le deja una trampa al director, por ejemplo. Y el guionista hace así y hace como, y esto para ti. ¿Sabes? Bueno, es una frase que cuela con un truco literario y ahora lo aterrizas tú esto. Porque un director tiene que aterrizarlo. Las cosas se van a ver. Con la literatura puedes trabajar de otra manera con las resonancias y con las evocaciones. Y hay directores también que cuando ruedan desde diferentes puntos de vista y es como, bueno, y ahora alguien empezará a darle forma a todo esto porque le he dado las opciones. Es verdad que en lo personal, desde que escribo, estoy pensando en el montaje. Escribo en términos de montaje, en cómo termina una secuencia y cómo va a dialogar con el inicio de la siguiente secuencia. Si hay una inflexión de ritmo que se puede caer o no y la corriges ya si algo sucede, aprietas la tuerca ya, no le dejas el problema a otro, entre otras cosas porque vas a ser tú el otro. Así que tengo muy en cuenta el montaje y cuando ruedo también. Cuando ruedo, ruedo en términos de montaje y sé que este plano que no es perfecto de principio a fin, sin embargo, para lo que necesito es más que perfecto porque va a ser de aquí a aquí o este está hecho para conseguir. Vale. Dicho eso, luego no es una cárcel de hierro. Para empezar, también te das margen para probar según qué cosas, incluso con un actor. Generas un espacio para que pasen cosas. Le propones algo, o le pones una trampa, o hablas con el actor de enfrente y le dices que le apriete en un sentido para ver qué sucede. Y no sabes si eso va a suceder, si eso después va a tener asiento o no, o vas a tomar una vía de trabajo u otra. Eso también sucede. Del mismo modo que cuando llegas al montaje, por mucho que lo tengas perfectamente planificado, tú tienes que ser el montador de la película, ya no puedes ser el director. Y tienes que estar dispuesto
a decidir que algo no funciona o que ralentiza algo, por mucho que te haya costado en dinero y esfuerzo. Y si de repente ese plano no funciona, o funciona mucho mejor yendo directamente de aquí a acá, o sin esta virguería, pero de repente la respuesta y su rostro tiene una fuerza enorme que hace que todo lo demás sobre, o incluso un diálogo, puedes decidir, esta réplica está hecha y está interpretada y está maravillosamente interpretada, pero es que es mejor que no conteste, es muchísimo mejor que no conteste. Y la respuesta la va a oír el espectador, o va a oír tres posibles respuestas, o va a preguntarse qué es lo que de verdad habría dicho de haber contestado. Luego tienes que estar muy abierto también a eso y ser muy flexible. En lo que no creo mucho es en esa cosa que se lee a menudo de que las películas se escriben primero en el guión, luego se vuelven a escribir en el set y luego se escriben en montaje. O sea, si la película estás escribiendo en montaje, es que está muy mal escrita. Si es ahí donde estás decidiendo cuál es la estructura y podríamos hacer esto así, oye, ¿por qué no empezamos al revés? Si esto en realidad lo necesito, significa que has pensado muy poco antes. Y es muy caro un rodaje, es muy caro. El otro día escuchaba una entrevista a alguien, que da igual, una vez más a quién, y entonces hacía una especie de reivindicación de la duda. Decía, a mí a veces me dicen que si no tengo las cosas claras, sí que las tengo, pero ese es mi proceso. Entonces a veces no sé. A veces no sé y dudo. Y quien le entrevistaba decía, qué bonito, qué bonita lección nos has dado. Que... Y yo miraba ojiplático a un lado y a otro, sabiendo lo que cuesta un minuto de rodaje. O sea, a mí me moriría de vergüenza con 60 tíos mirándome y yo diciéndoles, dejadme pensar, estoy creando. En una hora os diré a todos lo que hay que hacer. Pero en fin, cada uno tiene su manera. Y seguro que hay gente que trabaja de forma completamente opuesta a la mía y ha hecho películas sensacionales. Cuando ves a muchachos de 16 años, como ha sido el caso, no sé si tu historia es la que es, no la podemos cambiar, evidentemente, pero ¿te proyectas empezando ahora, con los medios de ahora? ¿O supondría algún cambio? ¿O tienes envidia de alguna manera? No, porque vives en tu tablero y en tus circunstancias. Y si naces en el siglo XII no hay cine y tienes que encontrar una manera de expresarte si es que eso es tu objetivo y de estar bien y de ser feliz. No, pero sí me proyecto mucho porque me siento mucho más cercano a eso de lo que parece. Porque desde fuera se te puede ver como se te vea, pero tú eres el de San Justo 27 frente al cine Bretón en Salamanca al lado del estanco. Porque es inevitable y tu amigo de los 12 años lo sabe. Para él no eres algo de neón o un fonema, un sintagma con un nombre y un apellido. Eres su amigo del cole y te conoce bien. Así que tú te ves así, en gran medida. Y a veces hasta te sorprende según qué cosas que recibes porque ves que determinan una perspectiva, una ubicación sobre ti que te devuelve una imagen que no es la que tú recibes de ti, que sabes lo que te toca vivir a diario. Así que cuando estoy en una escuela, por ejemplo, me pregunto muchas veces qué pensaría la gente si supiera lo que me siento mucho más cerca de eso en el fondo, que si aquí me pones a Coppola, y en el fondo me siento inmediatamente ahí, a mirar a Coppola para hacerle preguntas. Cuando Coppola se verá también a sí mismo, con un niño enfermizo que estaba en la cama y que... Así que no, pero no, envidia no, porque me siento en realidad muy afortunado. Y ese aprendizaje pues también se determinó por una serie de circunstancias. Uno tiene sus circunstancias. El hecho de que pudiera montar en Moviola pues también significó algo, que fuera difícil. Es como cuando te comprabas un disco y tenías que ahorrar 6 meses para comprarte un disco. Y luego llega un momento en que tienes dinero, me pasaba, ¿no? Cuando tenía 20 y pico años y de repente un día comprabas 10 CDs de golpe. Y luego sucedía con el tiempo que tenías 5 sin desprecintar. Y decías, pero si yo antes me compraba uno y me sabía todos los créditos y cada microarreglo de cualquier instrumento. Nada es bueno ni malo, pero naces cuando naces y haces lo que puede, la mejor jugada posible con el tablero con el que te encuentras. Se ama tu palabra, es increíble. Wow. Gracias. Gracias por venir y por permanecer.